De los creadores de Tenía una trusa roja y No tenía cuerpo de niña, llega La violación solo duró 11 minutos. Hoy por Siaka hablaremos de los vergonzosos casos judiciales que han provocado hasta protestas, como lo recientemente ocurrido en Suiza. ¿Y qué pasó en Suiza para que cientos de manifestantes salieran a protestar? Pues la jueza decidió reducirle la pena a un violador con el argumento de que la violación duró solo 11 minutos. Según el portal web RT, la presidenta de la corte, Liselotte Haines, añadió también que la violación no le provocó graves heridas a la víctima, así como que ésta envió algunas señales a sus agresores y que jugó con fuego. ¿Qué quiso decir la jueza con esto? Una portavoz de la corte se negó a detallar el sentido de estas frases. Si pasa en Suiza, ¿qué podemos esperar que pase en Perú? Tenemos unos lamentables ejemplos de un panorama de justicia similar. Todos recordamos estas imágenes, y aunque el agresor Adriano Pozo fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio, fue absuelto del delito de violación sexual. Durante la lectura de la sentencia, uno de los argumentos que mencionaron fue porque la víctima pagó el hotel. Si bien es cierto, la defensa del acusado cuestionó que para este delito tiene que existir pues una violencia previa o denuncias anteriores. Nos ha indicado que el acusado voluntariamente ha ido con la agraviada, es más, un día anterior ha estado en el hotel Las Terrazas con la agraviada, nunca ha sido sindicado por una denuncia y de igual manera también se ve como la agraviada entró voluntaria al hotel, pagó, bajó el taxi, es más, estuvo esperando antes en la habitación 204. Por si acá, pagar el hotel no te obliga a tener relaciones sexuales, incluso estando allí puedes negarte. No es no en cualquier situación. Número 2. La trusa roja. Una sentencia de un presunto caso de violación en Ica causó mucha polémica porque uno de los argumentos se enfocó en la ropa interior de la víctima. La mujer llevaba una trusa femenina de color rojo con encajes. Sobre esta base sexista, los jueces penales fundamentan que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. Si la persona era culpable o no, es grave que jueces utilicen estos argumentos porque crean precedentes. Por si acá, la misma Organización de Naciones Unidas sostiene que la falta de consentimiento debería de ser el estándar global para definir una violación sexual. Número 3. No tiene cuerpo de niña. Finalizamos con el terrible caso de una niña de 12 años de Ayacucho que fue víctima de violencia sexual por dos hombres cuando ella regresaba a casa. En una resolución judicial se plantean estereotipos de género que atacan a la víctima. Uno de ellos fue considerar las relaciones con menores de edad como una costumbre. Y en otro juzgan el cuerpo de la niña ya que supuestamente parecía una mujer adulta. ¿En serio? Tenía 12 años. Y podríamos seguir así horas y horas y horas. Pero también podemos hablar de algunas soluciones como capacitaciones a los jueces con enfoque de género para que dejen de usar argumentos machistas en contra de las víctimas. Por si acá, según el artículo 170 del Código Penal, la violación es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Pero si la víctima es menor de edad, la cárcel es no menor de 25 años ni mayor de 30. Pero podría ser cadena perpetua si la víctima tiene menos de 10 años. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde enero del 2021 hasta la fecha se han reportado 2.460 casos de violencia familiar, sexual y otros de alto riesgo. Esto significa que se reportan más de 10 casos de violencia al día. Si conoces a alguna víctima de violencia, puedes llamar a la línea gratuita 100 o acercarte al Centro de Emergencias Mujer de tu distrito. Si te pareció importante esta información, por favor compártela y te animamos a que te suscribas a Por Si Acá a través de YouTube de Waika. Y coméntanos, ¿qué otros argumentos machistas has escuchado para justificar algún tipo de violencia? Las leemos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!